Francisco Javier. La verdad que una alegría verlo de nuevo a usted. El año pasado estuvimos juntos. Muy linda foto, muy linda foto. Ojalá que este año sea mejor todavía. Así que... Y bueno, es parte de la vida, parte de la... No. Y mientras haya pulso... ¿Dios? Bueno. Pues gracias por venir. Así que esperemos verlo el año que viene la otra vez. Listo, gracias. Y bueno, gracias. Gracias por venir a sacar la foto de los niños, este momento tan importante que para nuestra capillita y para la comunidad. Voy a sacarnos una foto. Bienvenido, primer año en esta capilla. A los que llega este mensaje, decirle que Jesús siempre los espera. Así como usted viene todos los años a sacar la foto y dejar un buen recuerdo, Jesús también lo espera a usted en cada comunión. ¿Cómo andás tanto tiempo? ¿Bien? Ahora sí, ahí llegó el padre, así que vamos a empezar. Sí, como hicimos allá. Sí, ahora lo voy a poner. Hasta que pasen todos, yo ahí voy a decir. Bueno, vente sin algo. ¿Contenta? Por respeto al lugar y al momento en el que nos encontramos, les pido por favor silencien los celulares. Muchas gracias. Bienvenidos a la casa del Padre. Jesús nos ha invitado a su mesa y de una manera especial a estos niños que van a celebrar su primera comunión. Este sacramento va a afianzar su amistad con Jesús. Padrinos, familiares y amigos, para orar y dar gracias a Dios y para participar de la mesa donde compartiremos el mismo pan. Y esta comunidad los recibe con mucha alegría a los chicos. Ellos son Fiorella y Samira. Mía e Ismael.
Pensé que estaba mudo, me asusté. Buenas tardes, chicos. Bueno, qué alegría verlos, tan hermosos. Gracias, papá, gracias, mamá. Gracias a los catequistas que han adornado junto con algunos padres esta hermosa capilla. Estamos de fiesta porque hoy recibimos por primera vez. Entonces un mensajero a Elías para decirle que los dioses me castiguen si mañana a la misma hora yo no hago con tu vida lo que tú hiciste con lo de ellos. Él tuvo miedo y partió enseguida para salvar su vida. Llegó a Berseba, que es Judá, y se acostó y se quedó dormido bajo la retama. Pero un ángel...
esté con ustedes. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya lo habíamos aprendido. Qué bueno saber que tengo un papá que se llama Dios. ¿A ver la familia? Qué bueno saber que tengo un papá que se llama Dios. Recibe, Señor, estas ofrendas, fruto del trabajo de los hombres, que se convertirán para nosotros en remedio de salvación. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias. Siempre y en todo lugar. Por tu amado Hijo Jesucristo. Oremos. Tú lo enviaste como Salvador y Redentor, hecho hombre por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Y él, para cumplir tu voluntad y a Cristo por los santos, extendió sus brazos en la cruz. Destruyó la muerte y hizo brillar la resurrección. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos un himno de gloria diciendo sin cesar: Santo es el Señor, Dios de
bendito y alabado sea siempre, Señor, sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Damos un fuerte aplauso. Vamos, vamos. Cabello, las estrellas lanzando.